con la música de nuestro DJ a una nota, y es que a los que nos gustan los carros y nos gusta el autódromo, esto es para ustedes, porque hay dos corredores muy famosos que se encuentran en Guatemala y vamos a conocer más de ellos gracias a este reportaje. Vamos. Bienvenido a Guatemala de nuevo. Cuéntanos cómo está la organización, la preparación para esta primera fecha del Centroamericano. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de iniciar el campeonato 2012 acá en el Autódromo Pedro Cofiño con este gran premio Chevrolet presentado por Adrenaline Rush. La organización está a punto, ya todos los autos están en el Autódromo Pedro Cofiño. Tendremos la participación de 16 autos con pilotos representando a Guatemala, Panamá y Costa Rica en las tres diferentes categorías. Un campeonato que ha sido ampliamente dominado por pilotos guatemaltecos en los últimos años, pero que en esta oportunidad tendremos la participación de pilotos costarricenses, en el caso de Amadeo Quiroz en la GT1 y Richard Eisenberg en la GT3, y en el caso de Oscar Terán en la GT1, tratando de tener un poco el dominio de los guatemaltecos. En mi caso particular, digamos que la fuerza más grande, el rival más complicado es Mauricio Roque, en este caso es otro piloto chapín, pero vienen otros carros, viene un Evolution Turbo, y un Mazda RX-7 y un Lotus supercargado, un Lotus Elise creo que es. Entonces se pone bonita la categoría, le va a dar mucha emoción y yo creo que hemos estado todos muy parejos y a ver qué tal, ¿verdad? La verdad que nos hemos preparado todo el año muy bien. El carro, la idea fue agarrar de experiencia el campeonato nacional, ¿verdad? En el cual ya corrimos 5 fechas, vamos primer lugar. Y ahorita hacerle las modificaciones necesarias para cumplir con el reglamento GT3, o sea que creemos que el carro va a estar competitivo, la categoría tal vez va a ser la que más parrilla va a tener, tiempos muy parecidos, o sea que yo creo que lo que va a definir al ganador este domingo es la constancia, ¿verdad? Los invitamos el domingo a partir de las 9 de la mañana para que se presenten al Autódromo Pedro Cofiño, ahí que nos vayan a apoyar, ¿verdad? Los pilotos nacionales, ya que esta es la primera fecha de 3. Hay que aprovechar que estamos de locales porque las siguientes 2 es en Costa Rica, entonces esperamos que llegue bastante público a apoyarnos. ¡Ey! ¿Qué andan haciendo? ¡A la calere! ¡Hoy! La guerra de videos, jóvenes. Sí. La verdad es que a todos los periódicos quieran hacer un segmento con la cumbia Fashion Girl. Ahí está, ¿eh? ¿Se has vuelto la señorita Chinique? No me gustaría. Así, la verdad que es una moda. Dale, Aida. Son mis chiniques. Vamos, Aida. Vuelta. Tóquela. Échenle pino. Mire, muchachos. Mi compañera de cumbia que siempre me acompaña toda la semana.